hoy me levanté, ya estaba descargada y me puse a jugar así, todo, aún dormido. Me tomé un café y vamos a comenzar el juego. Vamos a dejarlo en predeterminado, vamos a ponerlo en fácil, porque las cuestiones del gráfico, los gráficos y de qué va el juego. Y a ver si vale la pena comprarlo. Vamos a ver un poco la cinemática. Igual ya está en mis planes comprarme el Devil May Cry 5. Ese ya está. Hay que ver si este me convence de querer comprármelo, ¿eh? Lo más probable es que sí, porque las demos están hechas para eso, justamente, ¿no? Para que nos calentemos con el juego y lo queramos comprar. Pero como no somos mega magnate, no podemos andar comprando cuánta juego de demo engubeamos por ahí. Supongo yo, ¿no? Aunque estaría bueno. Todo muy espectacular, muy precioso gráficamente, como todo Final Fantasy, ¿no? Por lo menos las cinemáticas. Buenísimo como siempre. Final Fantasy VII Remake. El demo, obviamente, ¿no? Y está bueno esto de las demos gratis, porque así uno no es lo mismo que te lo digan en una revista, una reseña o en otro canal, en algún canal de YouTube, sino que uno puede jugar una fase y comprobar por uno mismo si el juego vale la pena o no, aunque después puede ir decayendo el juego, ¿no? Pero bueno, está muy bien. Barret, ven acá, mercenario. O sea, Barret se llama el grandote este. Que es exageradamente se hace el machote, ¿no? Exageran hacerse el macho. Capítulo 1, la destrucción del reactor de Mako. Esos son oficiales de seguridad. Tu turno. Bueno, ahí nos explica un poco el tutorial de cómo asesinarlos. Está Cloud, el mercenario, el protagonista de siempre, de los Final Fantasy. Ah, no de todos. A mí la mayoría de los Final Fantasy me gustaron todos. El último de Play 2, alucinante. Uno de los mejores juegos del catálogo del Play 2. Y había uno que no me sale el nombre, es algo de Cerberus, pero no me sale, no sé por qué en este momento, en la primera parte del nombre. Después lo voy a poner seguramente de abajo porque no me acuerdo ahora.
drop the weapon. Dangerous o Cerberus o algo así, pero no me acuerdo, la verdad. Incendio en la Laguna, que es una pavada, lo tengo en la punta de la lengua. O sea, lo criticaron mucho, que era muy malo, que era malísimo. A mí me encantó y hasta lo terminé. Está bueno. Gráficamente no es sobresaliente, pero está bueno eso. Tiene una acción así, el Cerberus, como este, así más. Es más de acción. No con estos gráficos, están muy buenos, pero bueno. Están excelentes. El nivel gráfico, obviamente, es significativamente inferior a este. No, acá viene. Saltar los molinetes. No tengo guita para pagar. Con el triángulo abrimos los cofres para agarrar ítems. Podemos destruir bastante, interactuar con el... Bueno, no mucho, pero... con los escenarios. No sé, puedo destruir estas cajas con la espada. Bueno, acá también me da... cosas. So what Soldier Boy's deal? Is he one of us now? He's got balls, this, what was his name again? Cloud. Cloud Strife. Right. And he isn't a soldier anymore. Still, he's a professional, unlike the rest of us. I'm glad to have him. This is a one-time gig. El típico ahí, when it's done, salam. We're done. Y le corta el rostro y dice, se terminó acá y ya fue, mirá que no soy tu amigo, hago el laburo y me las tomo. Gordito, no me jodas, qué malo que sos, Cloud, eh. Te zarpás de malo, ¿puedo ser tu amigo? Y me voy a hacer ese corte también, ya que estoy. Wedge. You better be worth the money, Merc. Every last gil. Espero que valgas todo el dinero mercenario hasta el último centavo, ¿no? No sé lo que es la moneda de ellos, pero centavo, así voy a decir yo. Hasta el último centavo. Vamos a ver si valemos hasta el último centavo que nos garpó el grandote. Que habla haciéndose el malo como la roca de... las últimas películas de Rápido y Furioso, por ejemplo, quiero decir. Puedes presionar... joya. ¡Get him, boy! Estoy haciendo cualquiera por acá. ¿Cómo la mierda esta?
Me voy a ver el mapa. La concha del pato a la vuelta, esto. Claro, a mí me dejan peleando con estas. Criaturas del infierno. Bueno, por algo le pagan, ¿no? Así que queda lo suyo. Por el momento, lo que me parece un poco confuso es la cámara. La cámara. Se va mucho para arriba, pero está bien. Se deja jugar bastante bien. Mira ahí, no hay nada. Pelear, la cámara es confusa, se pierden de vista los personajes. Eso es lo que me refería recién cuando dije con lo de la cámara. Por lo demás, el juego anda bastante bien. Por acá viene. Por acá viene. Iba corriendo, empezaron a agarrar los tiros. Conste que lo puse y me puse a jugar, lo descargué anoche, me fui a dormir, lo dejé cargando, me levanté a la mañana y dije, ah, ya cargó, lo puse y estoy jugando así de una, sin tener ni idea, ¿eh? Por eso que salga lo que salga. El café no me hizo efecto todavía, de la mañana. A ver esto qué onda. Seguir a los otros. Sí, parece que está bueno el juego, ¿eh?
Estoy colgando, lástima que es una demo. No puedo estar comprando de todos los juegos, pero el Devil May Cry va a ser el primero. Después veremos de este. Soldiers may attack on command, but I hear they make good guard dogs too. Bet you've seen a few reactors. Bueno, como siempre, me gustaría que ustedes me den la opinión de los que jugaron a la demo, lo que les pareció a ustedes. Y después vamos a hacer un video con las opiniones de todos, con respecto a las demos que voy subiendo. Y el que después se lo compre, si se lo compra antes que yo, que me recomiende, que me diga si está bueno o no vale la pena, al igual que el Devil May Cry 5 el otro día. Different reactor, different layout. Depends when it was built. Never seen one like this, but I'll manage. Lo cago a pedo. In 3, 2, damn, I'm good. Who's there? Door! We'll wait! It's over! That's my line. Cada persona tiene una habilidad única que puedes activar con el triángulo. Con la habilidad de cambio de modo de Cloud puedes cambiar entre el balanceo modo operador y modo castigador, más orientado a atacar. Bueno. Not bad. We're back. Then let's move. He always knows just what to say. I guess. Cut it out. Well, what are you waiting for? Good thing I know someone who can get us the passcodes. Pity no one else at command will talk to us, but what can you do? Then we're good. Careful in there. I got this place covered. Looks like the elevator's on another floor. Mind pushing that button? So, you know Tifa, right? It's not really my business, but are you guys close? Este también está tomando de la mala, ¿eh? Como el Andros del videojuego, del gameplay del otro día. Ya le agarran esas. ¿Viste? Esos ataques así como que. Ay, pibe. Dejen de tomar sustancias, por favor. These sewer rats appear to call themselves Avalanche, sir. We are currently investigating whether they belong to the same group that made the attempt on your life. Rest assured, our inquiries will not take much longer. This pump's sole purpose is to drain the planet dry. El único propósito era probar bomba. Mientras duermes, mientras comes o vas al baño, estás aquí. Seccionando, Marco. No descansa y no importa. ¿Sabes lo que es Marco, verdad? Viste, ya lo empieza a caer, pero. El Marco es la sangre de nuestro planeta. Mejor lo traduzco más porque me está agarrando carraspera. Pero tiene algún problema, está tomando de la mala también o tiene abstinencia o no sé qué le pasa. Toma mucho anabólico. ¿Qué hijo? De verdad lo escucha. Pero claro que sí, ¿viste? Depende de cómo sigue, ¿verdad? Busca ayuda. Repite eso. Que busque ayuda, papá, y tanto problema por eso, busca ayuda, loco. O hacete tratar, buscate un psiquiatra, está un poco violento. Está en otro momento, está.
Bien ahí, ¿eh? Our lives are on the line now. Por eso mismo, si nuestras vidas corren en riesgo ahora, después gritas tranquilo. One false move. And that happens. Well, so much for having Cloud do all the fighting. There are some places a sword just can't reach. Just bear with him for me, would you? Yeah. Should have asked for more money. Debe pedir más dinero, dice. Como que se está rompiendo las pelotas. Bueno, tenista de grupo. Dice Barrett, perdón, se especializa en ataques de distancia. Mantén cuadrado, disparas en una explosión sostenida de fuego automático al tener equipada un arma de largo alcance. Barrett puede disparar desde su ubicación en seguridad y dañar a enemigos que Claude puede alcanzar con su espada. No, que perdón, que Claude no puede alcanzar con su espada. Bueno. Gonna throw your sword at him? Let the man with the gun go to work. Cambiar de persona dependiendo de la situación de la batalla. Yeah, perfecto. You got this. Do your job. Shut up and move over. Callate y muévete. Y cerrá el auto y movete, dale. Cerrá el auto y movete. A ver, vamos a volver a poner el grandote, a ver si necesito. ¿Ya los boleteamos a todos? Sí. Voy a romper un poco de cosas porque me gusta romper cosas. Así que voy a romper un poco. No, no puedo romper esto. Bueno, vamos, vamos. Dale, camina. Ahora te mando yo. Así que móvete, dale. Move el orto. Ah, mover el culo. Mover el culo. Dale. Acá no puedo. Acá. ¿Y los otros dónde se metieron? Está copado este juego, ¿eh? Están de ganas de comprar. Va, si me voy a poner a comprar todo lo que veo, no me va a alcanzar el suelo y mi mujer me va a echar de la casa, pero. Look what we have here. The laser security system. Great. Those things will hurt more than your pride if you're careless. They'll cut you down to size and then some. But I'm guessing you've done this kind of thing before. Yeah. Figure out the timing of the lasers. Then. Make a move when they cycle off. Exactly. I'll go first. Nothing like a little danger to get the blood pumping. Hey! Just keep those baby blues of yours on me. Hey, solo mírame con esos ojos azules solos que tiene. ¿Qué tendrá que ver? O sea, le está tirando onda al muñeco. Dice, puedes moverte más rápidamente cuando no estés en batalla manteniendo el R1 o R2 para correr. También puedes presionar el L una vez para seguir corriendo hasta que deje de moverte. Bueno, puedes mantener presionar L para seguir corriendo una vez que deje de moverte. Ahí está.
Hay que seguirla antes que te agarren esas porquerías. Ahí, vamos, ahí está, bien. Por fin, no estoy manqueando tanto esta vez. Recién me perdí mal. Uy, la concha, acá se va complicando. Vamos. Dale, voy, el grandote está. No, la concha de la bola. Ahí está. Vamos. Yo tengo esto. Ahí queda acá. Bueno, acá está el muñequito este que parece el muñequito de Robocop 2, el malo. Golpear a los enemigos con cierto ataque o infligirles, grandes cantidades de daño los desequilibrará. Y la leyenda presionando aparecerá debajo de su barra. Cuando esto suceda, acribillalos, dice. Acribillalos con hechizos y habilidades para llenar rápidamente su barra de aturdimiento bajo su barra de vida. Cuando esté llena, podrás aturdirlo. La barra se llena más rápidamente de acuerdo a las debilidades o magias usadas. Además, las vulnerabilidades del enemigo encuentran el ataque más efectivo para lidiar rápidamente con cada uno de ellos. Listo, ya está. Fuera. Hey, aturdido. Ahora que está aturdido, los enemigos que hayan, sido aturdidos están indefensos y reciben más daño. Usa habilidades únicas en un enemigo aturdido. Aumenta rápidamente tu barra de BTC. Aumenta rápidamente tu barra de BTC para desatar más habilidades y hechizos. Apuntar la muñeca, hermano. Ah, está. Ahí lo volamos a la mierda. Solucionado, dice la otra. Hoy tengo una papa en la boca que no puedo ni leer tranquilo, que hace un rato me levanté y voy a tener que tomarme otro café. Es que, como les digo, ayer antes de que lo vine a trabajar, lo puse a descargar, la demo y me fui a dormir. Cuando me levanté, vi que estaba descargada y me puse a jugar así de una, así entre medio dormido zombie. Y bueno, y esto es lo que salga, que tenga que salir. Lo importante es que veamos la demo, ¿no? Porque después ya no voy a tener más tiempo, se me hace tarde y todo eso. Y la onda es que la suba ahora, la demo, no el año que viene. Que quedan pendientes varios videos retros, entre otras cosas. Que tienen que estar para hoy mismo, mañana, a más tardar, los videos de juegos retro, reseñas y versus que tengo planeado. Oh no!
Hagámoslo. No, proposiciones indecentes acá, no te dejes engañar por mi corte de pelo grandote, ¿eh? Hagámoslo nada. Ah, destruir acá. Sí. Disculpa que me confundí. All right. Let's see if little Stamp really can. Muy bien, veamos si Stamp puede dar mano. Go on. Do the honors. Prove to me you're the man Tifa says you are. That you're one of us. Never said I was. I'm just here for the paycheck. Nunca dije que lo fuera, estoy aquí por el cheque. Por el cheque, estás por la guita, claro. Estás por la guita. Sos bastante interesado. Eso no habla muy bien de vos. Ah, le estás pegando mal otra vez. Esas son las secuelas por... Mejor no voy a hablar. Parrel. Antes le dabas a la mala, ¿no? Concentrate, supera tu trauma y abrí esa mierda. Ah, 20 minutos, 30 minutos. Pretty cocky, ain't you? You double crossing. Heads up. What in the hell? Hey, how the hell do we fight this thing? It's got reinforced armor plated, but the internals can be overloaded. Lightning magic. Huh. No other option, huh? Let's do this. Great. Oh, God, love. Here we go. What the hell is that? A barrier? Never seen this defense system before. Thought you were the expert. Dale, la concha de tu madre. No. Should I be worried? Poniendo la concha de mi abuela.
Qué madera que soy. Bueno, pero como les dije, nunca jugué. La primera vez que estoy jugando esto, así que esto sale como sale. ¿Y ahora? Eso no me gusta nada, loco. Watch the tail. You don't want to be hit by that laser. Huh? So, what do we do? Don't get hit. Take cover behind that debris. Kiss my ass! Come on! It's wide open! Gonna light it up! Let's do this. Salir ahí la concha de tu madre. Gotta memorize the attack types. No, a todas las patitas le tengo que dar. Ahí está. Eso vuela. Estoy disparándole. ¡Ah, la puta que te reparió! Heads up, tail laser. I see it. Then take cover already. No. ¿Qué es mi velocidad? Strike now, before it fires again. Here we go. Let's do this. No holding back. Gotta heal up. Incoming. Take cover. There's really no other option. When he gets shot, be my guest. Now, get in there and do some damage. Ain't no limit. Watch this. Ay, creo que la regla mala, tengo que alternar. Cuando está aturdido, usa el otro personaje, grandote, le doy con la metralleta, se aturde. ¿Viste? Oh, me está haciendo mierda. When I get my chance, I'm gonna blow this back to the hell up! And that's a problem! Bring it home! Gotta time our attacks just right. La pata ya queda fuego, ¿no? Está más aturdida. Focus! You focus, soldier boy! You ain't gotta worry about me missing my shot. It's over. Stick y'all on. Damn it. Se descontroló y está haciendo verga todo, está haciendo mierda todo. Y tenemos 20 para salir. Vamos a la mierda. Se cayó porque es un heal de mierda. La manera más boluda, se tropezó, pum, se cayó al precipicio. Después que yo manqué mal y tocaba cualquier botón. Porque me pone ansioso no saber qué mierda tengo que hacer. Como porque le dije ya varias veces que nunca jugué ni al original ni al remake. Lo puse y me puse a jugar. O sea, el original de este, el 7.
si jugué a otros Final Fantasy. Y hace mucho ya. You don't look so good. Take care of those wounds before you bleed out. No, le subió esa escalera una vela, puta que te parió. I won't give up. Here we go. Modo castigador. Vamos, que tenés que aparte, pelotudo. Mira, ya queda 18, ya no vamos más o menos bien. Sí, allá arriba, loco, va para ahí. Come this way. This route should lead us straight to Barrett, probably. I think I see an exit. Come on. Acá, bueno, no hay nada ahí. ¿Qué haces? ¿Qué hago más bien? Le echo la culpa a mí como si se manejara solo. Espera que quiero ver que era acá. Aguanta un segundo que acá hay algo. Aguanta, aguanta. Ahí está. Dos pociones. Callaste y subí, no eres de ayuda. Ah, bueno, un poco misógino sos, no me parece. Un poco mala leche y ortiva se me hace que es este muchacho. Cloud. Y después seguramente es floja y... bueno, y eso. Al coto cada, pero bueno, supongo, ¿no? Tiene una trama típica. Ex soldier boy. Claw, ex soldado. Toma, puto. Este Claw se zarpa de ortiga. Estás el macho. Con ese corte de pelo no te puedes hacer el macho, Claw. Disculpame que te diga. Ah, vos no. Ahí tengo el mapa en pantalla igual. Pero si toco este. Me imagino para allá. ¿Para dónde? Para allá arriba. ¿Para acá era? Sí, por acá. Uy, otro muñequito de Rock Off 2. Creo que era Cain se llamaba, no me acuerdo. El muñeco malo de Rock Off 2, el que hacen para pelear contra él. Es re parecido. Yeah.
aturdido. Toma. Esta vez caíste con mayor facilidad. Te convertiste en chatarra robótica. Qué mierda es. Te batí eso. Pero bueno. Dale que nos quedan. Ah, nos quedan. Tenemos tiempo. 15 minutos 28. Está buena esta demo, ¿eh? Es más larga que la de Devil May Cry 5 y te engancha, la verdad que te engancha, te emociona. A medida que va transcurriendo los minutos de juego, voy manqueando menos, me va enganchando más y me están dando ganas de comprármelo. Supongo que para eso son las demos, ¿no? Para que te calentes y te compres, obvio, ¿no? Para que te compres los juegos, pero no va a ser posible todavía. Ahora me veo en la duda de si comprarme el Devil May Cry 5 o este primero. No, el Devil May Cry me gustó y ya está. Ese juego en próximo va a haber una serie, pero falta para la serie. Por más que me lo compre, va a faltar para la serie porque tengo que terminarme el God of War. Así que voy a intentar hacer las cosas prolijas, terminar un juego, después jugar al otro. Por más que no me vea nadie, ¿eh? O sea, que tenga poca vista, no que no me vea nadie. O sea, si veo que no tiene mucho éxito, no da, pero lo voy a subir igual para que quede en el canal. Me está agarrando la desesperación, la concha de mi abuela, ¿dónde el cuerno tiene que ir? Ahí está el mapa. A 21 metros, 20, 19, 7, 16, 13. El grande es por acá, este es el reactor. Estamos en el horno, no tenemos tiempo, y no tengo ni puta idea de acá. ...14 metros. ...13 metros. ...12 metros. Me voy alejando, la concha de mi abuela. O me tengo que alejar en realidad.
Bueno, sí, la demo está muy buena. El juego parece que va a estar muy bueno, está muy bueno este remake de Final Fantasy VII. Que yo me haya perdido, es la típica, ¿no? Uno con un juego la primera vez, porque es la primera vez que juego a este título. Supongo que suele pasar eso, ¿no? ¿Sería esto? ¿Me caigo, me levanto? Porque... nada que ver. Se pierde, ¿no? Obviamente. Está el turro este. Aturdido. I'm waiting. ¿Qué pasa? Vamos. Una torreta de láser. Uy, queda 56 segundos, recién llegué hasta acá y vos caminás normal, hijo de puta. Fuimos, me parece, terminó el tiempo. ¿Qué es esto? Vamos, vamos. Ah, zafamos de orto. Zafamos de orto, porque yo ya me veía dejando gameplay acá. 3, 2 y volamos a la mierda todos. De orto lo encontré. Y acá este... señor con cara de nazi, con cara de orto, de chupar limones sin el vodka, de mala leche, va a seguir rompiendo todo, mandando muñecos que destruyan la base, al Robocop malo de la película Robocop 2, Caín, un incentivo de destrucción masiva innecesario. Todo para que se me quede el ascensor, mira. Vamos, 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 y sí. Y el otro que está ahí medio como que, bueno, yo no es normal para mí, dice este acá el del corte raro. Que se hace el macho. Yo duermo mientras tanto. Uy, ahora se arma. Este Claude, eso, Claude. El Claude este que es el macho con ese corte que me trae de emo, que ya pasó de moda. También lo quisieron adaptar bastante bien a los tiempos que corrían, ¿no? Porque los cortes de los... la estética de los personajes de los Final Fantasy de Super Nintendo y consolas más del 90 eran más caricaturescos, ¿no? Están PlayStation 1. Y está bastante bien adaptado. Salimos de ahí. Creo. Imágenes épicas, que parece año nuevo, Navidad, este salta todo, los fuegos artificiales, explosiones, todo por todos lados. Se tapan los oídos después que mueva toda la mierda. Se me tapan los oídos por una explosioncita del orto que pusieron un petardo en la puerta. Va la de las flores. Le pone una flor. Se hace indiferente porque Clau es macho.
se acuerda de cuando fue a buscar de la mala y se tuvo que enfrentar a los personajes esos. Cayó la yuta y le dijo: a ver, pide contra la pared, vacía los bolsillos. Y ahí terminó la demo de Final Fantasy VII Remake. Creo, o no, o sigue. Le sigue pegando mal, quedó con secuelas de este muchacho. Habrá tomado agua del mar como Andreu. Del God of War. Está cargando. Y está terminando. Bueno, selecciona la versión que quieres comprar. Por ahora es ninguna, me gustaría, pero no, porque me quedé con ganas de más. Este Final Fantasy VII Remake, Final Fantasy VII Remake Digital Deluxe Edición, tenés las dos. Y bueno, muchachos, hasta acá llegó el video, porque terminó el remake, terminó la demo. Así que muchas gracias por ver el video, muchas gracias por haber llegado hasta esta instancia. Así que sin más, un beso y un abrazo para todos y nos vemos en el próximo nivel.